Bienvenidos a Bolineando. Hoy tenemos doble jornada de nuevo. Empezaremos con una jornada de reajuste, ya que en su día hubo un sorteo, como ustedes comprenderán, y les hemos ido enseñando cómo son los concursos. Hay un previo, unos sorteos, y en este caso pues se repite ese concurso que se aplazó, que es la Fundación Puertos de Las Palmas. Un concurso que va liderado, en este caso es valedero para la Copa Isla de Gran Canaria, y como ustedes saben también lo lidera el poeta Tomás Morales, y una clasificación, llevamos tres concursos, así que todavía están colocándose los botes, está el Portuario, está el Villa Güímez y el Guanche, son los tres botes que lideran esa Copa Isla de Gran Canaria. ¿Qué ocurrirá hoy? No lo sabemos. En este caso el Guanche hoy se beneficia pues sale el primero. Y recuerden que salir el primero tiene mucha más ventaja, pero ojito con lo que viene detrás, porque se puede dar la circunstancia de que ganen los que salen detrás. ¿Por qué ocurre eso? Porque competimos contra el reloj, así que lo iremos viendo durante la mañana de hoy. ¿Qué más les puedo contar? Pues que vamos a tener una visita sorpresa en el día de hoy. Vamos a tener un bautizo. Y no les puedo decir más, no les adelanto más, porque cuando lo vean ustedes, pues se sorprenderán, porque como siempre he dicho, en esos bautizos llamamos a nuestros amigos, y lo que queremos es que salgan de su zona, puede ser un futbolista, puede ser un deportista de élite, puede ser también, como no, un político, en definitiva, amigos que vienen a disfrutar del deporte de la vela latina. Así que les dejamos con una mañana de Bolineando. Concurso Fundación Puertos de Las Palmas, y ya ven cómo era el antes y el después. Ahí vemos al papi con un niño pequeñito y la reunión que hubo antes de empezar la regata. Y el San José, que se las prometía muy fáciles, pero vean lo que le ocurría cuando iba vuelta para el túnel, trabucaba. ¿Y qué peligro tenía esta trabucada? Pues que llevan dos eliminadas, o sea, dos no presentados, y de no haberse presentado el sábado, hubiesen estado descalificados para toda la temporada y, lo que es peor, para 4 años más. Así que los hombres de Barreto tuvieron que trabajar doble para levantar el bote y llegar a tiempo al punto de salida. El comité que puso bandera de aplazamiento hasta que llegó y se celebró la regata, en este caso el concurso Fundación Puerto de Las Palmas, que es valedero para la Copa Isla de Gran Canaria, y que venía de estar pues aplazado. Vemos el primer bote que salía, era el pueblo Guanche. Ahí vemos a José Mari Ponce con su habitual puesto de pie, que no sé cómo lo hacen, la verdad que hay patrones que se ponen de pie a la salida del túnel y no sé cómo lo hacen, cómo guardan ese equilibrio. Ahí veíamos salir ya a la flota. Un concurso que iba a ser raro, porque el viento de salida, vean las banderas, como parecía que iba a ser un día de fuerza 4, 4 y medio, casi lo fue, pero luego fue, durante el campo de regata fue yendo a menos, y los botes lo fueron sufriendo, sobre todo aquellos botes que llevaron a lo mejor menos trapo, con respecto a los botes que van pues con el límite que pueden soportar, evidentemente. Ahí vemos al Chacalote, el Roquenulo lo hacía anteriormente, y así van saliendo cada uno de los botes. Se ve el esfuerzo que hacen los compañeros cuando vas a meter escotas. Es el momento crítico, porque ahí el patrón tiene que ayudar también vaciando un poco el bote. Vaciarlo es cuando el patrón pues ayuda con la caña a que el bote se estabilice un poco y la vela pierde tensión de viento. Por lo tanto, pues a la de tres se mete la vela. Vean cómo ahí el San José pudo llegar a tiempo, todo remojado, y lo único que no perdieron nada. Vean ahí al Guanche, que saliendo primero tenía muchísima ventaja de hacerse con el concurso, y así lo haría. Vemos a dos de los protagonistas que vamos a ver hoy, que hemos visto en el día de hoy, que es el Puerto y el Portuario, ya que hoy le hemos dedicado el programa a ellos, a todos los demás por supuesto, pero concretamente, como suele ser habitual en Bolineando, utilizamos siempre un programa para dedicarlo a alguno de los botes, ¿no? Y en este caso queríamos pues hacerle un poquito más de caso
al portuario, al puerto de La Luz, que nos ofrecieron estas imágenes y este esfuerzo que hacen todas las tripulaciones. Esto es en Cardoso y vea cómo aquí empezó el viento ya a desaparecer, y veremos ahora unas circunstancias que son muy cómodas cuando ocurre. Vean el viento que traen los botes. Por ejemplo, el Roque Nulo trae el viento de la tierra. Aquí está perfecto. Vemos cómo el Polivela ya ha virado. Vemos al Roque Nulo que se desaparece por la derecha de las imágenes. Y aparece ahí, que ya vira. Y hasta aquí todo tranquilo, todo bien. El viento de la tierra, perfecto. Y vean cómo salían los botes, unos con mayor fortuna que otros. Ahí vemos el San José, como venía todo aventado. Aventado es cuando sueltan la vela para coger un poco más de velocidad, ya que te da para pasar la baliza, pues sueltas vela para que el bote vaya más rápido, y después, una vez que ya consideras que estás, ya sobrepasas la baliza, pues... Vamos otra vez a la maniobra interior del bote, y vean cómo el bote es muy importante, esa maniobra. ¿Por qué? Porque se te puede quedar parado, y ahí aprovechó el Morales para pasar al puerto de La Luz. Morales que salía de los últimos, concretamente creo que salió el último, si mal no recuerdo, y iba remontando poco a poco, y se podía esperar una remontada otra vez del poeta Tomás Morales, que ha empezado la temporada, pues como suele ser habitual esta temporada, muy bien, sin duda. Cuando vemos al Guanche, cómo cogía esa segunda baliza, en este caso ya la del Castillo, y aquí iban a empezar los problemas para los demás, y es donde yo creo que el Guanche vino a coger esa ventaja que después le vendría definitoria, porque aquí el viento dijo que quería ser de la suya. Vemos al Villa de Agüime cómo viraba en esa baliza del Castillo, y poco a poco iban a verse pues comprometido. Vean lo que le pasa al Minerva. Eso es irse en sobre. Ahí la tripulación estuvo genial, sobre todo el Murero. El Murero, que viendo la circunstancia que el viento se le venía en contra de la vela, y eso venirse en contra, y venía un compañero, un bote que viene por el babor estribor, que llamaríamos, tiene la preferencia el bote rojo. Por eso el Minerva se tiene que parar y dejar pasar no solo al portuario, sino también al Morales, porque si no tendrían un golpe. Ahí estuvo muy bien, dentro de la dificultad y el enfado que se cogieron. Vean cómo el bote incluso va marcha atrás, como por la inercia que le da la corriente. Una vez que se calmó todo el mundo dentro del bote, pues calzaron otra vez la vela e intentaron salir como mejor pudieron. Véanlo ahí, cómo dejan pasar al portuario, al poeta Tomás Morales, que vean cómo seguía remontando. Había salido el último y ya por aquí, ya nada más que le quedaban dos, tres rivales por delante, el Guanche y poco más, el Villa y el portuario que acabamos de ver. Por lo tanto, Oliver y los suyos iban haciendo una gran remontada. Como el Minerva, como ya se tranquilizaban, ahí podía tener otro babor estribor con el Polivela, pero el Polivela, vean cómo se asoma otra vez en este caso el Murero del Minerva, ve que pasa bien, calma a sus compañeros y nada, a seguir navegando y dejar pasar en este caso al número 39 con ese Instituto Municipal de Deporte, que es el Polivela. Un Polivela que está haciendo una temporada muy bonita para lo que es. Como ustedes les hemos contado ya, es prácticamente un bote escuela, y sin prácticamente, solo cuatro de sus tripulantes, incluido el patrón, han navegado en botes. El resto son chicos que nos vienen desde el centro penitenciario y vienen a hacer un deporte tan apasionado como es este de la vela latina. Podido escuchar a Manri, que le hablaba a su escotero. El escotero es el que mira abajo, el que va con ese cabo, que es la escota, por eso le llaman escotero, y es el que mira por debajo de la vela cómo va la flota. Y vean el compromiso que tenía, se lo pueden imaginar ustedes ahora, el puerto con el Villa Agüime. Por eso Manri estaba diciendo que si había algún compromiso, viraba sobre la boya y se quitaba de en medio, como así hizo
al Villagüime. Otro de los protagonistas del sábado fue el Guerra del Río. Desde aquí mi felicitación porque el sábado demostraron que este bote es que es muy bueno. Lo que pasa es que no está teniendo esa fortuna que hay que tener en cualquier deporte, pues para tener una regularidad. El sábado tuvo la oportunidad de estar dentro de los cuatro primeros y a bien que nos alegramos porque es un bote que he pasado muchos años en él y la verdad es que uno tiene muy buenos recuerdos con él, como lo tiene con todos, ¿no? Pero siempre hay uno que te llega más al corazón y en este caso me declaro muy del Guerra del Río, como no, de Don Tino de la Nuez y de toda esa directiva que está llevando ese gran equipo. Vemos como la afición poco a poco va llenando la avenida. Yo creo que todavía, pues claro, cuando empiecen las finales igual aparecerán más aficionados y es uno de los puntos, no digamos negro, pero sí que tenemos que mejorar en cuanto al seguimiento de la regata. Y a ver si algún día alguien pues hace un milagro y vemos esa avenida un poco más llena y significará que habremos ganado el espacio que creo que nos merecemos todos aquellos que nos dedicamos al mundo de la vela latina, que es que esa avenida por una hora y media sea nuestra. Yo sé que es complicado lo que estoy diciendo y comprendo a la federación, comprendo a la policía local, pero lo que no comprendo es que un deporte con los años que tenemos y con el respeto que se le debe a las tradiciones, tengamos que estar siguiendo una regata a medias. Pero bueno, algún día veremos si eso puede ser posible. Ya poco a poco iba terminando este concurso, un concurso que se iba a hacer con él el pueblo Guanche, con además un buen tiempo, que ahí lo vemos, con 1.09.09, seguido del poeta Tomás Morales con 1.09.49. Ya lo ven, 40 segundos nada más con respecto al Guanche. Vean con qué agilidad tomaron esa baliza y vean cómo el Morales, pues a diferencia del Guanche, que no la cogió de un bordo, en este caso el Morales las iba cogiendo todas del mismo bordo, pero no le dio evidentemente la velocidad para hacerse con el primer puesto. Y lo que les decía, el Guerra del Río, vean qué caminar más bonito llevaba el bote, parecía un acordeón, todos haciendo las cosas bien, y el bote pues respondiendo, porque este es, insisto, es un gran bote hecho por Mastro Eusebio, que en paz descanse, y con los cuidados de Don Tino de la Nuez en tiempos atrás, ahora pues la directiva del Guerra es quien hace el mantenimiento, un bote que está, la verdad que es muy bien. Y aquí están los dos protagonistas del día de hoy, el Portuario y el Puerto, dos históricos de nuestro deporte, el 33, que es el Puerto de la Luz, y el 24, que es el Portuario. Parecía que se habían puesto de acuerdo, como hoy era el día de ellos. Veíamos la cara de Carla, que era la que iba jalando de las cotas, y eso se llama abrochar. La persona que va ahí detrás, en este caso es Carla Barrera, la hija de Alejandro Barrera, que es la que veíamos en ese primer plano, como se le veía la carilla ahí. Y lo bueno de estas imágenes es que nadie posa, eso es lo que pasa dentro de un bote cuando estamos navegando, esa es la realidad, lo que pasa dentro de un bote, y no hemos quitado nada, al contrario, nos lo han dado todos nuestros compañeros, y desde aquí darle las gracias a todos y cada uno de ellos pues por permitirnos meternos dentro, porque no es fácil que un deportista te descubra algunas cartas, ¿no? Y en este caso Marcos Enrique nos dejó meter esa cámara ahí en la popa del barco, justo debajo de la, aquí lo veremos más claro, aquí veremos los puestos, Murero contra Murero, son los dos primeros de adelante, ahí está el Murero, es el que está amarrando adelante, y el contramurero es el que está echando una mano detrás de él. Después están los tres paleros, el hombre que va a cobrar, que es el que se levanta ahora, el patrón, el escotero, el que va a abrochar, y los dos, y un hombre que va abajo al pique. En este caso van dos al pique, los dos que se acaban de levantar ahora, que son los que mueven los sacos. Y el pueblo Guanche, que ya se disponía a hacerse con este concurso, Fundación Puertos de las Palmas, y por lo tanto recortar el tiempo y los puntos para el liderato de la Copa Isla de Gran Canaria. Bueno, José, hoy salir primero era una gran ventaja, ¿y cómo has visto el bote hoy? Bueno, la verdad que
ha sido una buena regata, creo que hemos acertado bastante los bordos, pero no estamos muy contentos con la velocidad del bote. Hoy, a diferencia de la semana pasada, es verdad que tenemos otra configuración, otra palanca, otra vela, el bote iba más fresquito y esta semana íbamos como demasiado enterrados, no veíamos esa rapidez del bote, ¿no? Pero a pesar de eso, esa primera vuelta que hicimos a tierra nos favoreció mucho. Luego en el Castillo San Cristóbal también creo que se nos dio muy bien. Y bueno, aquí al final sí que nos tuvimos también. Al Morales le dio para llegar a la boya directamente. Nosotros tuvimos que hacer un repiquete para llegar. No lo dio muy, muy de fuera. Pero bueno, en general creo que estamos muy contentos porque salimos primero, llegamos primero y teníamos una cierta ventaja. Y habrá que esperar ahora los tiempos a ver si hemos logrado la victoria. Visto desde atrás, en la baliza del Castillo, lo que es todas las cañas, se te veía como se abría mucho y el Villa Wime te cogía por barlovento, pero sin embargo después cuando viraste, creo que era la realidad, ¿no? Pero se veía como muy abierto el bote. En la salida, dices, en el tramo del castillo. En el Castillo siempre estuvo en nuestra popa, no, nunca se llegó a meter por barlovento. Es verdad que nosotros cogimos primero ese viento del noreste y luego ya fueron cayendo todos los demás detrás de nosotros. Pero al igual que nos pasó en el último concurso, ese tramo desde el Castillo a... Hasta bueno, un poquito más adelante el típica Las Cañas, vamos. Sí. Otra vez sin viento y sufriendo mucho, ¿no? Luego ellos vinieron, el Agüimes también tuvo una calmada, pero los de atrás vinieron un poco más rápido y nos han cogido ahí. Pero te digo, en general estamos muy contentos, esto es lo que pasa en los concursos, la diferencia de salir del primero al último, te puede dar un viento que seguramente nos habrá dado a nosotros antes que el Castillo y a ellos les está. Entonces, bueno, vamos a ver en general quién es el que le ha logrado la victoria, pero nosotros estamos muy, muy contentos, la tripulación ha funcionado fenomenal y darle las gracias por todo el trabajo que han hecho hoy. Muchas gracias. Javi, ¿qué pasó? Íbamos hablando en popa y lo clásico, tío. Ahí relajamos popa y nos pegó una raya fuerte y el escotero soltó, pero no caminó las cotas y al poti los cangrejos. Tierra, trágame cuando pasa eso. Bah. Porque claro, estás al límite, tienes dos no presentados. Y sobre todo, claro, con eso en la cabeza, ¿no? Intentar llegar al bote lo más rápido posible, porque si no nos presentamos a otra ya nos teníamos que retirar el campeonato. He podido estar allí en primera línea y he visto el trabajo que han hecho todos y felicitarles a todos. Hombre, por mi parte no le puedo pedir más, ¿no? Ellos hoy se sacaron todo lo que tenían dentro para intentar reflotar el bote y llegar a la línea de salida, intentar salir. El bote se ve que está bien. No has tenido pretemporada, pero se ve que está bien. Y la verdad que sí, ¿no? Llevamos una vela nueva hoy, probando una vela nueva y yo creo que el bote está bien. Se la puede vela, mejorar, pero está bien. Está claro, la vela es acuática. Sí, claro, hombre, claro. Bueno, y comenzábamos la mañana del domingo con un cumpleaños feliz, que ahí lo teníamos, del Guerra del Río, un Guerra del Río que se le iba a romper la sonrisa nada más salir, pues por lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Porque es un bote que está teniendo muy mala fortuna con las averías y estábamos ya en el campeonato, se celebraba la primera jornada del campeonato y es nada, lo que gusta, ¿no? Lo que todo el mundo quiere ganar, la liga, para que ustedes lo entiendan, lo que es en el fútbol la liga. Pues esto sería la liga, es por pareja, salen los botes de dos en dos, ha habido un sorteo al principio de temporada y se enfrentan pues de dos en dos, en este caso el Villa Güímez contra el San Cristóbal. Ahora ahí lo veis, ahí vemos a Alejandro. Vemos a su rival, el San Cristóbal, que el día anterior no había salido, pero el domingo sí salió al agua. Para hacer la regata de la jornada iba a ser esta. El Guanche Puerto de la Luz. Dos gallos y lo demostraron, porque se vio una regata espectacular por parte de José Mari Ponce y de quien yo le llamo el maestro, que es don... Alejandro Barrera. Para mí es de los mejorcitos que hay en este deporte y pese a su lesión de espalda sigue siendo pues el sin duda uno de los mejores patrones y ha entrado en la historia de nuestro deporte con el porteño haciendo un récord de por debajo de la hora llegando al boyón de la campana. Siempre lo recuerdo porque insisto, si en el mundo del fútbol hablamos
pues de Maradona o de Pelé, pues en el mundo de la berlatina, hablar de Alejandro Barrera es hablar de berlatina. Seguían saliendo las pegas, vamos ahora al Portuario, al San José, que era otra de las pegas bonitas. Esta pega duró lo que duró, hasta el Castillo de San Cristóbal estuvo igualadísima, dos botes que se jugaban muchísimo. Nos metemos dentro del San José. Ahí está Paula Barrera, otra de las hijas de Alejandro, y también como su hermana al mismo puesto, a abrochar, ahí la ven. Se estaban jugando el prestigio, tres puntos por ganar en el campeonato, son tres puntos. Aquí vemos a Javier Barreto, como con su habitual tranquilidad, un hombre muy tranquilo, tiene su genio, pero llevando el bote es un hombre que no suele hablar mucho. Ahí vemos ahora al Guerra del Río, que se enfrentaba al Polivela, y todo hacía presagiar que el Guerra del Río iba a conseguir sus tres puntos, sus tres primeros puntos. Incluso se los cuento porque así fue, hablando con Farías, con Manolo Farías, antes de salir, me decía que no había podido poner una vela nueva y que iba con una vela que no le iba para este día. Y bueno, iba a hacer lo que pudiera. Y lo que es el deporte, ¿no? Pues iba a hacerse con los tres puntos. Y ahora les explico el porqué. Ahí estamos otra vez dentro del Villa Güime. Vean qué imágenes más bonitas nos ofrecían. Ahí está Alejandro Rodríguez, que es el patrón. Sus hombres que están haciendo bien las cosas. Ese hombre que está de pie suele ser el hombre que va a achicar, a echar el agua afuera, a colocar sacos también, junto con el otro que está a su lado. Vean cómo está poniendo el stay de popa. Eso se pone para que el stay, para que el palo no parta cuando vas navegando. El patrón, una vez que se ha hecho la maniobra, te manda a poner el stay. Y vean la igualdad que llevaban el Guanche y el Puerto de la Luz, y también el San José con el estibador Portuario. Vean cómo aquí el Portuario pasaba por la proa del San José, y ya les digo que iba súper igualada esta regata, y lo iba a seguir siendo después de este tramo. Vean cómo Seven Sweeper Domo mandaba virar a sus hombres para marcar a su rival, que ya había virado, y es la táctica de regata. Cuando te vira el rival, pues tú te dejas correr un poco y le viras adelante a Barlovento, que es lo que acaba de ocurrir. Vean, Barlovento es por donde entra el viento, que le está entrando por la parte izquierda de ustedes, de sus imágenes. Y ahí vemos a Javier Barreto con qué tranquilidad va. Esta maniobra es la que acabamos de ver antes, pero desde dentro del bote. Vean que no se oye nada más que las voces de los tres paleros. Ahora la del escotero. Y este es un momento delicado porque vean el esfuerzo que tiene que hacer la mujer que va a meter la escota. Vean la cara que lleva del esfuerzo tan grande que está haciendo, porque está soportando todo el peso de la vela. La vela, cuando se está hinchando de viento, pues jalar por eso no es fácil, ya se los aseguro. Es un puesto complicadísimo. Ahí nos poníamos con el San Cristóbal también, que su rival era el Villa Güime, ya le llevaba mucha ventaja al Villa Güime, y lo que pretendemos con estas imágenes es que todos sean protagonistas, y así lo intentamos, ¿no? Por aquí ya, a esta altura, el San José ya se iba demostrando más rápido que su rival, que era el Portuario, después de aquella igualdad que vimos en la primera parte del campo de regata. Ya después vean qué diferencia le sacó el San José, mucho más rápido, pues le pudo haber ganado, pues por táctica regata o porque tiene mejor vela. En definitiva, este deporte tiene estas cosas. Ahí vemos al Minerva, un Minerva que desde aquí quiero darle las gracias por haber hecho posible uno de los empeños de Bolineando, que es traer a sus amigos a nuestro deporte y que lo conozcan desde dentro, independientemente que sea un político, un boxeador, un futbolista o lo que quiera que sea. Prima la persona. Y nada más, el objetivo es ese, que conozcan nuestro deporte y no nos lleva otro interés que ese. Vean la igualdad que llevaban. Volvemos otra vez al Puerto de la Luz y al pueblo Guanche, que durante todo el campo de regata parecía que el Guanche se escapaba, pero el Puerto una vez más se acercaba de nuevo. Nos vamos a la parte trasera y vemos como en este caso el Guerra del Río había roto la maniobra una vez más. Se cebó el mal fario que tienen
se les rompió un style que estaban estrenando, que también tiene nariz encima. Y desde aquí, pues insisto, darles pues ánimo. Ahí vemos al San José otra vez, que se iba a hacer con los tres puntos ante el Portuario. Tres puntos importantes, porque son dos botes que van a estar dentro de los cuatro primeros seguramente. Son dos botes muy buenos y que dependerá de detallitos el que puedan estar más arriba o más abajo. Tienen muy buena tripulación, ahí los ven. Esta es la tripulación del San José. Y vean cómo ya se levanta la mujer que iba a abrochar. Ahí les puedo asegurar que ya vas cansadísimo. Y ahí vemos al maestro cómo no perdía de ojo a su rival. Por momentos parecía que el puerto le podía ganar la partida al Guanche. Pero bueno, y aquí vemos triunfador al Morales, que no tuvo rival ninguno. La verdad que se hizo con los tres puntos claramente, al igual que el Villa Güímez también. Se hizo claramente con sus tres puntos. Y el Guanche que entraba y tuvo que esperar hasta última hora para saber si había ganado. 4 segundos, nada más y nada menos que hubo entre un bote y este otro bote. Enhorabuena a las dos tripulaciones. Terminaba ya la regata y decir que la clasificación la lidera en este caso el Minerva, por aquello que tiene el número 2 en la vela, ganó su pega y lidera el campeonato porque es la primera jornada y por número de vela se coloca como flamante líder del campeonato Aguas de Teror, que así se llama este campeonato, que también se presentó durante la semana. Así que enhorabuena a los vencedores y el resto a seguir mejorando. Ahí vemos al que va liderando el campeonato, el Minerva, la escoba, el número 2. Buenos días, José. Feliz Día de la Madre, primero que nada, para todas las madres. Ha sido muy complicado hoy. Muy complicado, como siempre, como los últimos 3 años que el puerto nos ha ganado. Regata que por momentos parece que vamos a ganar, incluso hoy llegábamos ventaja en ciertos momentos y de buenas a primeras otra vez se nos pega, ¿no? Día complicado, bajados de viento, de presiones, de roles de tierra, roles de fuera. Bueno, yo creo que estoy contento con la velocidad del bote, estoy contento con las maniobras, perfecto hoy, ha sido increíble por parte de la tripulación. Y ahora pues la gente está diciendo que podemos haber ganado nosotros por unos segundos, pero yo hasta que no salgan los tiempos no me lo creo, porque ha sido muy ajustado, muy ajustado. Se preveía que podía ser así, llevarlo a Alejandro Barrera mejora muchísimo ese bote. Y mira, nosotros creo que todos los sábados probamos con ellos. Y te puedo asegurar que es que van rapidísimo y tienen una tripulación muy buena. Sabíamos que iba a ser muy complicado y también sabíamos que la regata de hoy nos jugamos el campeonato. Nos jugamos el campeonato porque va a estar todo muy reñido y el que empieza a perder ya desde la primera regata, pues se pone todo muy cuesta arriba. Entonces, pues nada, yo te digo, felicitar a las dos tripulaciones y bueno, espero que hayamos ganado nosotros y si no es así, pues a remar toca. Felicidades. Buenos días, Manolo. Buenos días. Al principio esta mañana hablábamos, no las tenías todas consigo, pero está claro que hay que llegar. Hay que llegar. Bueno, sí, sabes que para nosotros hoy es un día difícil porque hay poquito viento, la vela nuestra es la más chica, 12 metros, y entonces no teníamos el día nuestro, pero salimos a buscar el recurso, suerte para nosotros, malo para ellos, que era intentar que ellos se liaran en una maniobra, por desgracia la parte de la driza, espero que estén todos bien, no haya pasado nada, y ha sido un beneficio nuestro. Hemos llegado a lo importante y para los chicos ha sido una alegría el día de hoy. Sin duda, ganar siempre es bueno, pero ganar de esta manera es agridulce, ¿no? Sí, te queda más sabor de boca, sobre todo cuando vemos gente como ellos que están como nosotros luchando por un proyecto y saliendo adelante y que por una rotura de eriza pierden una rata. Hay que ser claro, eran superiores a nosotros, tenían más velocidad, tenían más pela. Nosotros intentamos hacer lo que podíamos a viradas, a ver si en una se trababa y fue lo que pasó. Pues nada, te honra el ser tan honesto. Gracias, Manuel, y enhorabuena. Gracias. Alejandro, como siempre he dicho, me considero que eres el Messi de esto y hoy lo has vuelto a demostrar otra vez. ¿Cómo ha sido la regata? Preciosa, una regata apasionante desde abajo, desde el túnel, luchada metro a metro, incluso hasta la misma meta, y creo que
que ha sido 4 o 5 segundos la que perdimos, ganó, darle las felicitaciones al Guanche. Y nada, tuvieron la suerte de salir delante. José Mari no es bobo, nos ha marcado muy bien toda la regata, nos tapó en todo momento todas las vueltas, supo abandonarnos a tiempo también. Y nada, felicitarlo. Aquí dentro ya en la bahía lo teníamos cogido, porque como que él dice, y vuelve el viento Eolo a jugarnos una, que él le pega una raya a la izquierda, a nosotros nos manda a la derecha y encalmado con el barquito este que tenemos fondeado aquí. Y ahí estuvo la clave de al final. Fíjate que las entrevistas han sido una en una, otra en otra, y José Mari coincide exactamente contigo. Él no sabe si ha ganado o no, porque los tiempos no han salido, pero me decía que el haber estado entrenando toda la semana uno con el otro, está claro que se conocen muchísimo. Sí, nosotros llevamos muchos años ya. Sí, pero que en esta pretemporada se les ha visto a los dos botes entrenar amablemente uno con el otro, sí, sin esconder cartas ninguna. No, le hemos sido sparring de ellos. Yo diría que sparring uno del otro, sí, porque ni unos más ni otros menos. Y bueno, lo importante es que los dos íbamos muy bien, los dos, las dos tripulaciones, yo creo que lo hicieron fantástico, y que el deporte es así, uno gana y otro pierde, y hay que tomárselo así, no hay otra cosa. Hoy tenemos un especial de los estibadores, tanto de Portuarios como Puerto de la Luz. Espero que esas imágenes que vamos a ofrecerles acerquen un poco más a la ciudadanía lo que son ustedes los estibadores. Sí, nosotros trabajamos prácticamente 365 días al año, y encima estamos con el deporte, con la vela latina, con la lucha canaria, con la natación, la bola canaria, bueno, y un poco también con el pueblo, con el ciudadano de pie, y, o sea, ahí para colaborar, para lo que haga falta. Pues Alejandro, enhorabuena por el quecho regata que nos han ofrecido ambos dos. Uno tenía que ganar, el otro perder, pero de todas maneras te sigo idolatrando. Pues dígale usted que enhorabuena, aunque no hayan salido los tiempos. En la vela latina, y espero que hayas disfrutado la experiencia y nunca te las mañas pierdas. Vamos al grito de guerra, muchachos, vamos. Vamos para la chica. Vamos. Vamos. Acá está tú. Vamos. Ahora es 1, 2 y 3, Minerva. Acá está tú. 1, 2 y 3, Minerva. Bien, bien, bien.
Bueno, don Fernando, ¿qué has sentido? Pues la verdad es que es una experiencia fantástica que le recomiendo a todo el mundo, ¿no? Primero ves compañerismo, ves trabajo en equipo, ves coordinación, ves esfuerzo dentro del bote y luego estás en nuestro mar, maravilloso mar, sabiendo que hace más de 100, 120, 130 años había gente que hacía exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Es un reencuentro con tus raíces y tu identidad. O sea que yo les agradezco el bautizo, que el agua estaba fría, pero desde luego ha sido una de las experiencias que me llevo conmigo y que espero repetir. ¿Has tenido tiempo incluso de coger la caña, que eso no es fácil? El patrón me dejó coger la caña un poquito, pero siguiendo sus instrucciones. ¿Y qué te pareció? ¿Es como llevar un gobierno? Es más difícil, es más difícil, vas atento ahí a las plumillas para ver, pero sí vas viendo cómo el equipo lleva al barco, no solo es la caña la que dirige, sino al final se van a un lado, se van a otro, lo van dirigiendo. Por cierto, en nombre de los que hacemos este deporte, le transmite las gracias al director general de deporte, que ha hecho una labor estos 4 años, y ojalá que repita. No sé cómo van a quedar, convencido. Si es por la vela latina, ojalá que repita. Sí. Yo así espero y deseo, y la verdad es que José Francisco ha hecho un gran trabajo, porque es un hombre del deporte, que vive el deporte y muy apegado a las tradiciones. Así que estoy no solo orgulloso, sino muy contento de que forme parte de nuestro equipo. Muchas gracias. Pues ya lo ven, hoy me encuentro dentro de un bote de los del portuario, en este caso el número 24, el portuario, o como antiguamente le llamaban, el chupayú. Mucha historia tiene este bote y el otro bote que también pertenece a Estibadores Portuarios, como es el Sestiba, el 24 y el 33. Lo diferencian por los colores, el 24 es en rojo y el 33 es un celeste. Los dos han hecho grandes campeonatos, sobre todo este bote es más antiguo que el anterior que hemos hablado. Hoy los conoceremos un poco más de fondo, hablaremos con el presidente del sindicato de estibadores, que es uno de los responsables que este proyecto pues salga adelante, y hablaremos también con Alejandro Barrera, que es, digamos, que es la cabeza que dirige las dos instituciones. Espero y deseo que les sirva de ayuda, porque vamos a hablar de la historia, de la historia de un sindicato llamado Estibadores Portuarios. Bienvenidos a la historia. Pues comenzamos una entrevista con dos amigos. Empezamos con el más joven, ¿no, Miguel? Muy buena. Gracias. Dios te guarde muchos años. Espero que cuando terminemos la entrevista estés más relajado, porque parece que estamos negociando algún convenio o algo. No, porque bueno, hay un día apretadito de gestión y entonces está la cabeza pensando no solamente en esto, sino en el resto de cuestiones. Pero bien, tranquilo, a gusto con los amigos y hablando de algo que nos hace disfrutar a todos los canarios, ¿no? De la vela latina. Me consta que ustedes en este muelle no solo se dedican a lo que es la mercancía, cargar, descargar, sino también al deporte. He sido testigo de esas olimpiadas que ustedes organizan cada año, que parece que se quedan encerradas en el muelle, y que a través del sindicato se le ha dado visualización. ¿La vela latina qué significa para ustedes, para el sindicato de estibadores? ¿O qué ha significado? Porque hay que recordar que este deporte, si no recuerdo mal, nació gracias a la gente del puerto. No tengo yo la suerte de haber vivido la creación de este deporte, pero desde luego sí que hemos tenido el privilegio de poder apoyar. Que a nosotros nos coste, el puerto siempre tuvo una apuesta decidida por la vela, ¿no? Y en nuestros primeros inicios, en nuestros primeros pinitos en el puerto, recuerdo de pasar por el antiguo edificio de OTP, ahora la central de la Policía Nacional, y ver un bote allí que el pobre se estaba cayendo y que no le poníamos cuenta, ¿no? Sé que los estibadores más antiguos nos contaban que era un bote que de mucho éxito, que representaba a los trabajadores del puerto y que los estibadores le tenían mucho aprecio. Vemos también a un maestro, para mí, el Messi de este deporte, es Alejandro Barrera. O sea, lo digo en público, lo digo en diferido, en directo, donde haga falta, porque hablar de Alejandro Barrera es hablar de nuestro deporte. Tengo el recuerdo tuyo, Alejandro, del porteño, un bote anclado en este sitio donde estamos, en el puerto.
Yo creo que fue tu etapa más gloriosa, ¿no? Donde empezó tu inicio así de entrar en la historia de nuestro deporte, porque tú eres historia de la vela latina. Sí. El Porteño fue el club Laido, por así decirlo. Yo me inicié en el Perico, después estuve en el Astigán, y después de un siglo de vela ligera, pasé a la vela latina ya en profundidad en el 88. Empezamos en el Castillo y después al final acabamos en el Porteño. Y en la época de los 90, 91, hicimos un grande al Porteño, con la gran tripulación que tenía, batimos el récord de la hora. Y bueno, ahí se empezó todo. Entonces Marrero en esa época ya dice, Alejandro, ven aquí. Y creó el Cestiva, que era el primer bote después del estibador portuario. ¿Quién te iba a decir a ti que a día de hoy, pues resulta que eres el responsable de dos botes a través del sindicato de estibadores, portuarios y Puerto de la Luz? ¿Cómo se lleva eso? Bien, bueno, la sociedad latina se crea, como bien dice Miguel, con Luis Hernández, Marrero, Juan Pérez, todos los directivos del puerto, crean la sociedad latina, el retorno del club, y salió el Chupachú, ese barco que estaba, el bote que estaba en el sindicato arrimado, lo arreglaron, lo repararon. Se dieron el famoso Chupachú. Que lo sacó, sí, Donilo Ceballos. Correcto. Entonces, al año siguiente ya Marrero vio que ese bote estaba desfasado y hizo uno nuevo. Creó el Estibadores Portuario y me llamó a mí y a mí me dejó el Chupachú viejo y a Octavio Jiménez cogió el Estibadores Portuario. Y a nosotros nos dejó el Cestival, que después a los dos años nos hizo otro casco nuevo también. Miguel, ¿cómo acepta el estibador el que de los presupuestos de usted, pues en realidad ese dinero lo generan usted, vaya a nuestro deporte, a la vela latina? ¿Lo entienden los estibadores? Sí, claro que lo entienden, ¿no? Lo entienden y cada vez tienen una visión mayor, ¿no? de este tema, ¿no? Del deporte, de la solidaridad, y consecuencia de ello es la creación de la Fundación Belén María, ¿no? Que como todos saben está directamente relacionada y subvencionada por los estibadores portuarios, ¿no? Hasta el punto de que cada jornada los estibadores ponen una parte de su sueldo para todo este tipo de cuestiones solidarias y deportivas. Hay que decir que Miguel ha sido el percutor también del concurso Belén María, que hoy ya está consolidada en la vela latina, que ha sido el percutor de la fundación, de Belén María, de que estemos ahí con todo. Me acabas de recordar, antes de finalizar, que hubo esta organización ha hecho historia también, unió Tenerife con Gran Canaria, una travesía que se hizo desde Santa Cruz hasta las canteras, hasta el Real Club Victoria, y tú como patrón. Sí, señor, hicimos esa entre comillas locura que se nos ocurrió. Dice, oye, ¿por qué no unimos con un bote de la latina las dos islas, las dos provincias? Y hizo el bote de Puerto de la Luz, que en ese tiempo era el Cestiva, ¿no? Que lo tuviste que adaptar con la cubierta y el barquillo Zuleika del Real Club Victoria. Entonces, entre el Club Victoria, la Sociedad de la Latina, la Federación de Vela, de Bote de la Latina, entre todos hicimos una piña y lo hicimos, lo logramos. Y fue la verdad que un éxito y una satisfacción haber sido el patrón de esa travesía. Y yo estaría 1000 horas más, pero tienen una reunión ahora, sí. Les tengo que dar las gracias a los dos, a Miguel especialmente, porque sin duda, como bien decía Alejandro, ha sido un valedor a través de la Fundación Belén María. Muchísimas gracias, de luego no es posible, ¿no? Y no es un tópico, ¿no? No es posible sin el convencimiento de la gente que me rodea, ¿no? Que está ahí permanentemente insistiendo, Alejandro Barrera, Maxi, y porque bueno, uno tiene ese trazo de actividad en la estructura organizativa del sindicato, en los objetivos del sindicato, y para que esto salga necesitamos gente que lo impulse, que tire para adelante, ¿no? Y sin ellos esto pues no hubiera sido posible, con lo que ellos son los verdaderos valedores de ese tema. Pues yo lo único que he hecho es decir, pues me parece bien, ¿no? Y como parece que esto pues a la gente le da confianza, pues luego tira, ¿no? Pues hasta aquí hemos llegado. Empezábamos el sábado muy temprano y terminamos hoy domingo, Día de las Madres. Aprovechamos para darle las felicitaciones, aunque hoy sea ya miércoles,
pero las felicitamos a todas. Ha sido un fin de semana muy agradable, un concurso Fundación Puertos de las Palmas aplazado, que ganó el pueblo Guanche, y una primera jornada del campeonato Aguas de Teror, que así se denomina esta temporada, que han habido regatas importantísimas, regatas por segundo, la del pueblo Guanche y el Puerto de la Luz nos han ofrecido un espectáculo. Así que enhorabuena a los vencedores y, como no, enhorabuena a nuestro deporte, la Vela Latina Canaria. Y nos despedimos con una fiesta que tienen hoy aquí y les damos las gracias a todos por seguirnos. Hasta siempre.